abre la sesión. Sentaos. Queridos miembros de la Lección Magistral Andrés Laguna, miembros de la Fundación Lili, profesor Carlos Belmonte, autoridades... Señoras, señores, muy buenos días. Damos la bienvenida hoy a este Paraninfo Centenario al profesor Carlos Belmonte Martínez, uno de nuestros más distinguidos científicos, médicos y neurobiólogos, al que este año la Fundación Lili y la Universidad de Alcalá han invitado a pronunciar en su condición de maestro la tercera lección magistral Andrés Laguna que las dos instituciones acordamos crear para conmemorar la personalidad del que fue gran médico y humanista Andrés Laguna. Este es un acto académico que celebramos el 18 de octubre de cada año, fecha en la que solía iniciarse el curso en la Universidad de Alcalá, coincidiendo con la festividad de San Lucas, patrón de los médicos. Como este año el 18 es sábado, pues adelantamos al día de hoy 17. La celebración del acto. Conmemoramos y evocamos hoy, pues, aquel ilustre segoviano, hijo asimismo sí de otro médico, el judío converso Diego Fernández de Laguna, que seguramente inspiró y propició la vocación médica de su hijo. Nuestro Andrés Laguna ejerció su magisterio durante unos años en esta universidad, a partir de 1536 y le cupo el honor de ser médico personal de Carlos V y luego también de Felipe II. Europeísta y humanista destacado, recordamos que tradujo al castellano con interesantes comentarios y adiciones que duplican el original la materia médica de Dioscórides, que se convirtió en la versión de Andrés Laguna en obra fundamental de la botánica y la farmacología de la época. Esa versión castellana fue publicada a mitad del siglo XVI, en 1554, y fue reimpresa en Amberes al año siguiente, en 1555, conociendo además 22 reediciones hasta finales del siglo XVIII, lo que es testimonio de su gran aceptación y difusión en la Edad Moderna en toda Europa. El texto base del que partió Laguna fue precisamente... Una versión latina impresa aquí, en Alcalá de Henares, en 1518, la de Jean de Larriel. Menciono esto último porque, si bien la Universidad de Alcalá es internacionalmente conocida por su compromiso con las humanidades, y en este paraninfo precisamente se entrega el premio de literatura en lengua castellana a Miguel de Cervantes. Sin embargo, una de las aportaciones de mayor interés de la Universidad, especialmente en los siglos citados, fue en el campo de la medicina y la cirugía. Es preciso recordar en este contexto que el Cardenal Cisneros no solo se preocupó por fundar una universidad donde se estudiaran filología, derecho canónico y teología, sino que quiso incorporar también la ciencia de la medicina. Consciente de la necesidad de sanar, y cito sus palabras, las muchas enfermedades que cada día atribulan a los mortales, según escribió él mismo. De hecho, dedica tres de los capítulos de sus constituciones de 1510, las constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso, digo que dedica tres de esos capítulos a la medicina, los capítulos numerados, como 49, 50 y 51. El 49 lleva como título Las cátedras de medicina y sus salarios, el 50 Cursos de los Bachilleres y Licenciados en Medicina y el 51 Examen y concesión de los grados de licenciado y de doctor en medicina. En el capítulo 49 justificaba concretamente la creación de dos cátedras de medicina y establecía el régimen de sus enseñanzas cito esté obligado cada uno de estos catedráticos a leer dos lecciones cada día lectivo una antes del mediodía y otra después de manera que uno de ellos lea las dos lecciones del curso siguiente el canon de avicena que deberá completar en dos años el otro catedrático esté obligado de modo semejante a leer las lecciones del curso siguiendo el arte de hipócrates y de galeno y como el anterior deberá completar las enseñanzas en dos años acabados los dos cursos los catedráticos permutarán las lecturas de tal modo que el que acabó el curso de avicena comience el curso de arte y continúe por dos años y el otro al contrario los dos primeros catedráticos de medicina de Alcalá, los doctores Tarragona y Antonio de Cartagena, se incorporaron ya en el curso 1509-1510, es decir, en el segundo curso de la apertura de la Universidad Cisneriana. La primera promoción, de la que formó parte nada menos que Santo Tomás de Villanueva, había iniciado las clases en octubre de 1508. Eso lo que permitió, como es obvio, fue una rápida consolidación de las enseñanzas de medicina. Inicialmente la enseñanza de la medicina, tanto a través del canon de Avicena como del arte de Hipócrates y Galeno, venía influida como en el medievo por el mundo árabe, pues los textos que se manejaban a principios del XVI estaban arabizados. Pero muy pronto, y dado el influjo filológico y humanista greco-latino de Alcalá, Buena prueba de ello es obviamente la edición de la Biblia Políglota, de la que precisamente este año 2014 estamos conmemorando el quinto centenario de la publicación del primero de los volúmenes que la componen. Fue, como digo, cada vez más frecuente acudir a los textos griegos, de modo que no era infrecuente entonces que el catedrático de griego pasara luego a enseñar medicina ya que buena parte de la bibliografía relevante estaba escrita en realidad en esa lengua. Es interesante tener en cuenta que entonces, como es sabido, había una separación entre médicos y cirujanos. Los primeros estaban bien considerados como personas cultas y leídas, mientras que los segundos tenían una consideración social menor al ejercer muchos de ellos empíricamente la cirugía sin poseer estudios de titulación universitaria. Me refiero a los sacadores de piedras, oculistas, barberos, sangradores, parteras, etc. El auge de la medicina humanista, de la que la Universidad de Alcalá fue un buen ejemplo en los siglos XVI y XVII, contribuyó a la aparición de los cirujanos latinos, así llamados porque eran capaces de leer y escribir. En la lengua de la ciencia. Andrés Laguna fue uno de esos célebres talentos médicos del siglo XVI, como lo fueron también científicos de la talla de Cristóbal de Vega, alumno y catedrático de medicina en Alcalá, que tradujo a Hipócrates y divulgó a Galeno, aunque escribió la mayor parte de su obra en latín. Liber de arte Medendi es su obra más conocida. También Fernando de Mena, que escribió en latín y se dedicó sobre todo a interpretar a Galeno y entre cuyos alumnos se cuentan Benito Arias Montano y el famoso urólogo Francisco Díaz. Este Francisco Díaz fue cirujano del rey y autor del primer tratado de urología en Europa, que data de 1588. Había sido estudiante de medicina aquí entre 1548 y 1555 y luego Ejerció inmediatamente como profesor en Alcalá entre 1556 y 1558. Pero no podemos dejar de recordar tampoco otros nombres ilustres, como el que tengo a mis espaldas, el de Francisco Vallés de Covarrubias, el divino Vallés, alumno por la misma época que Francisco Díaz, es decir, entre 1544 y 1554, y que fue asimismo profesor de anatomía y de disección de cadáveres, considerado el creador de la anatomía patológica. Todo esto a partir de 1556, el mismo año en que Francisco Díaz eh, fue también nombrado catedrático de esta universidad. Vallés fue médico de Felipe II y, aunque publicó casi toda su obra en latín, en castellano vio la luz en 1592 su tratado de las aguas destiladas, pesos y medidas de que los boticarios deben usar. Esos años de la década de los 40 y de la década de los 50 del siglo XVI fueron especialmente fructíferos en los estudios médicos en Alcalá, si recordamos que también otro de los grandes nombres de la ciencia europea del Renacimiento, Juan Huarte de San Juan, fue alumno de medicina en estas aulas entre 1553 y 1559. Años después, en 1575, publicaría su célebre Examen de Ingenios para las Ciencias, una obra escrita en castellano que sería traducida al latín, al francés, al italiano, al inglés a lo largo de los siglos XVI y XVII y al alemán en el siglo XVIII. La herencia de la medicina y la cirugía de Alcalá se prolonga especialmente en el siglo XVII y en el caso concretamente de la cirugía gracias a la dotación por parte del rey Felipe II de la primera cátedra de cirugía en 1594 que ocupó Luis de Victoria. Ello dio lugar a la formación de cirujanos famosos del siglo XVII o de finales del XVI, como Francisco Arceo, Francisco Hernández, que influyeron en el resto del país. Ahí está el ejemplo del Monasterio de Guadalupe, por ejemplo, pero también en otros lugares de Europa y de América. No en vano el tratado de Francisco Arceo, en latín, de recta curandorum vulnerum ratione, es obra cumbre de la cirugía europea de la Edad Moderna. Considérese simplemente que esta obra, publicada en Amberes en 1574, tuvo tal trascendencia en toda Europa que fue traducida al inglés en 1588 y posteriormente a otras lenguas como el alemán en 1600, el francés en 1667 o incluso el holandés. Si evoco todos estos nombres y logros de hace cuatro y cinco siglos, hoy, en que tenemos el privilegio de recibir en este Paraninfo al profesor Carlos Belmonte Martínez, es para que él y todos los presentes se sientan como en casa, en compañía de todos esos grandes médicos y cirujanos, de los científicos pioneros de la medicina en los siglos XVI y XVII, que aprendieron y enseñaron en las aulas de Alcalá y ayudaron a cumplir una de las misiones que nuestro fundador encomendó a la Universidad. Esto es, y como dije antes, tomando prestadas las palabras que el propio Cisneros incluyó en sus constituciones de 1510, sanar las muchas enfermedades que cada día atribulan a los mortales. Esto es lo que ha hecho el profesor Belmonte Martínez con su trabajo, con su talento, con su dedicación, como seguidamente se encargará de resaltar el profesor José Antonio Gutiérrez Fuentes. Sin duda una de las tareas más hermosas y reconfortantes que pueden desempeñar los amantes de la ciencia, como hicieron Andrés Laguna y los otros médicos que he mencionado, y naturalmente los antecesores del profesor Belmonte en esta lección magistral Andrés Laguna, los profesores Salvador Moncada y Jesús Amiguel. Enhorabuena, a profesor Belmonte, por su nombramiento de hoy y sobre todo por esa trayectoria ilustre en la medicina, en la ciencia, al servicio de la sociedad y de sus pacientes. Y permítanme que para finalizar agradezca una vez más a nuestros amigos de la Fundación Lili, a su presidente, don Javier ellena, a su director, don José Antonio Sacristán del Castillo, a su consejero honorífico, don José Antonio Gutiérrez Fuentes, y a todos los miembros del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, su amistad y su apoyo a la Universidad de Alcalá. A todos ustedes también, muchas gracias por su atención y por haber asistido a este acto de hoy. Gracias. Tiene a continuación la palabra don Javier Llena, presidente de la Fundación Lili. Muchas gracias. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima señora vicerectora de investigación y transferencia, patronos y miembros del Comité Científico Asesor de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores. En primer lugar, buenos días a todos. Y decir en nombre de la Fundación, expresar el agradecimiento por esta compañía que nos honra en este solemne acto académico en el que celebramos la elección magistral Andrés Laguna en su tercera edición. Deseo agradecer muy especialmente a la Universidad de Alcalá y a su rector, don Fernando Galván, su decidido apoyo a esta iniciativa que desde el año 2012 organizan y convocan conjuntamente la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili. Quiero destacar que se trata de una iniciativa especialmente relevante para la Fundación Lili y que forma parte de una larga historia de proyectos comunes con la Universidad de Calá, lo que pone de manifiesto que ambas instituciones entendemos los frutos y los beneficios de la colaboración público-privada que es esencial para la difusión del conocimiento y el alcance de la ciencia en nuestro país, el avance de la ciencia. La Fundación Lilly tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo de la sanidad española a través de iniciativas orientadas al fomento y el apoyo a la investigación, la divulgación del conocimiento científico y la formación de los profesionales sanitarios. Las actividades encaminadas a promover el humanismo médico y los valores clásicos de la medicina siempre han constituido una prioridad para nuestra fundación y es aquí donde se enmarca la lección magistral que hoy celebramos. Las circunstancias de que Andrés Laguna fuese profesor en Alcalá y que su año de nacimiento coincidiese con la fundación de la universidad por el cardenal Cisneros fueron elementos determinantes para que hoy nos reunamos en este paraninfo que ha sido testigo del paso de tantos grandes nombres de nuestra historia. El hecho de que la universidad designase la simbólica fecha del 18 de octubre, festividad de San Lucas, patrono de los médicos, para la celebración de esta elección, pone de manifiesto la relevancia que esta universidad ha otorgado a este acto y la prioridad que para la Fundación Lilly supone la educación médica. Las lecciones magistrales cuentan con una dilatada tradic tradición en los países anglosajones, siendo la Herbayan Lecture, instaurada en 1656 por el propio William Harvey y organizada por la Royal College of Physicians de Londres, la más conocida. Si el objetivo inicial de esa lección fue fomentar la búsqueda y el estudio de los secretos de la, de la naturaleza mediante la experimentación, el de nuestra lección, Andrés Laguna, es fomentar los valores eternos del humanismo renacentista. Valores tales como la búsqueda de la verdad, la curiosidad, el esfuerzo, la huida de los dogmatismos y el optimismo son elementos esenciales, no solo para el avance del conocimiento, sino también para lograr una sociedad mejor. Finalizo dándole nuevamente las gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto y mostrando mi satisfacción al comprobar que esta lección se está convirtiendo en una obligada referencia para todos los que creemos en la vigencia de los valores de Andrés Laguna que nos mostró a lo largo de su vida con su ejemplo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor don José Antonio Sacristán del Castillo, director de la Fundación Lili, para proceder a la lectura del acta de concesión. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima señora vicerrectora de investigación y transferencia, señor presidente de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Dirección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores, antes de proceder a la lectura del acta de nombramiento de maestro, me gustaría recordar que con esta designación el Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna pretende reconocer la labor de una personalidad relevante por sus aportaciones humanistas, científicas y médicas que haya contribuido de forma significativa al desarrollo de la medicina y al cuidado de la salud en el ámbito de los países en los que se desarrolla la cultura hispana. El Consejo valora enormemente las aportaciones científicas de los candidatos, poniendo un énfasis especial en que el premiado personifique también los valores humanistas que Laguna encarnó como pocos, unos valores que en nuestra época parecen un tanto des desdibujados y que resulta imprescindible recuperar para lograr el avance de la sociedad. Hay una característica del espíritu humanista que este año 2014 parece especialmente oportuno destacar. La ciencia no tiene fronteras, ni geográficas ni temporales. Los hombres del Renacimiento miraron con igual pasión al pasado y al futuro. Admiraron y aprendieron de los grandes maestros de la antigüedad, pero sometiendo dicho aprendizaje a la profunda revisión crítica tan necesaria para el avance del conocimiento. El espíritu humanista tampoco establece fronteras geográficas. Los grandes hombres de aquella época al igual que los filósofos y sabios griegos, fueron grandes viajeros y buscaron el saber allá donde se encontrase. Una visión global del mundo es un requisito imprescindible para el progreso, pero es especialmente importante en el caso de las ciencias. Europa fue la referencia de los hombres de aquella época, y así supieron verlo también dos de nuestros intelectuales más importantes del último siglo. Si España es el problema, Europa es la solución, escribía Ortega. Y Cajal, nuestro gran científico, Señalaba, el provincialismo o regionalismo y el caciquismo son algunas de, de nuestras reliquias feudales que han generado nuestra miseria económica, intelectual y científica. Mirémonos en el espejo de Laguna, viajero infatigable y uno de los mayores europeístas de su tiempo, que pasó la mayor parte de su vida fuera de España, desarrollando su labor en Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y los Países Bajos, y solo ocasionalmente volvió a España. Entre otros periodos, en los años 1538 y 1539, para, entre otras actividades, enseñar en Alcalá, donde también publicaría alguna de sus obras. Prueba evidente de su convicción europeísta es ese momento mágico que tuvo lugar a las 7 de la tarde del día 22 de enero de 1543 en la Facultad de Artes de la Universidad de Colonia cuando rodeado de un senado de príncipes y varones doctos, pronunció, en medio de un ambiente inspirado en los teatros griegos, con luz de antorchas y ceremonial propio de Día de difuntos, su famoso Discurso de Europa, la que míseramente a sí misma se atormenta y lamenta su propia desgracia. En su discurso avisa del gran mal de Europa, la división, y exhorta la comprensión y la concordia, invitando a los europeos a reforzar sus lazos culturales comunes frente a sus diferencias ideológicas y religiosas. Hoy, 470 años después de aquel discurso de Europa, nos reunimos aquí, en este Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en la que Laguna enseñó para celebrar esta tercera lección magistral que lleva su nombre. Y paso ya a dar lectura del acta de nombramiento de maestro de la tercera lección magistral, Andrés Laguna. La Universidad de Alcalá y la Fundación Lili, por acuerdo del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna de 11 de junio de 2014, en reconocimiento de sus aportaciones humanistas, científicas y médicas que han contribuido de forma significativa al desarrollo de la medicina y al cuidado de la salud, nombran al profesor Carlos Belmonte Martínez maestro, facultándole para pronunciar la tercera Lección Magistral Andrés Laguna 2014. Y en virtud de la autoridad que les es conferida, Firman el presente título en Alcalá de Henares, 17 de octubre de 2014, don Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá, y don Javier Ellena, presidente de la Fundación Lili. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el doctor don José Antonio Gutiérrez Fuentes, secretario del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna y consejero honorífico de la Fundación Lili para dictar la laudatio. Muchas gracias, señor rector. Excelentísimo y magnífico, señor rector de la Universidad de Alcalá. Excelentísima señora vicerrectora de investigación de la Universidad de Alcalá. Señor presidente de la Fundación Lili. Ilustrísimos profesores y autoridades, patronos y miembros del Consejo Científico Asesor de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna que hoy nos acompañan, señoras y señores. Guiados por el deseo de rendir homenaje a la figura de Andrés Laguna, uno de nuestros más distinguidos humanistas, científico y médico, los promotores de esta iniciativa proponemos la creación y convocatoria anual de esta lección el Día de San Lucas, en este marco espléndido del Paraninfo de la Universidad de Alcalá. De nuevo, me cabe a mí, como secretario del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, y en representación de todos sus miembros, el gratísimo honor de pronunciar la laudatio, la alabanza de los méritos humanos y científicos que adornan a la persona del maestro de esta, su tercera edición. Como hemos escuchado, el Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, en su reunión del 11 de junio próximo pasado, ha considerado al doctor Carlos Belmonte Martínez merecedor de la distinción como maestro que le faculta para pronunciar ante esta Asamblea la Lección Magistral 2014. Carlos Belmonte nació en Albacete hace algunos años. Es muy de su tierra y utiliza muy a menudo refranes manchegos. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en 1966, donde se doctoró tres años después, en 1969. Comenzó su entrenamiento investigador y docente en, la, en el Departamento de Fisiología de dicha Facultad de Medicina bajo la tutoría del profesor Antonio Gallego, orientándose pronto hacia la neurofisiología. Ocupó los puestos de profesor ayudante, profesor adjunto por oposición y profesor agregado. Por oposición en 1971. Ese año obtuvo un Fogarty International Fellowship de los National Institutes of Health, que le llevó por dos años a los Estados Unidos, al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah, con su director Carlos Eizaguirre. Allí colaboró con el profesor Hardline, premio Nobel de Fisiología, estudiando la visión en el ojo del escorpión, nada menos. En 1973 obtuvo el puesto de catedrático y director del Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, de la que fue vicedecano. Más tarde, en 1980, fue nombrado vicepresidente de la Comisión Gestora y vicerector de Ordenación Académica de la nueva Universidad de Alicante, en la que puso en marcha la Facultad de Medicina, de la que fue su primer decano. En 1985, disfrutó de un año sabático como visiting professor en la Universidad de Harvard, el Light Research Institute de la Retina Foundation de Boston y en, la, y en la Universidad de Utah, de la que ha sido profesor adjunto hasta, hace, hasta el año 2000. En su, faceta, en su faceta investigadora, creó y dirigió el Departamento de Fisiología de la Universidad de Alicante y, en 1990, el Instituto Universitario de Neurociencias desde 1998, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche, del que ha sido director desde su creación hasta el año 2007. Al serle concedido en 1995 el Premio Nacional Cátedra Severo Ochoa, repitió una estancia sabática, esta vez en Australia, como investigador asociado del Cooperative Research Center. For Eye Research and Technology, y posteriormente como investigador visitante del Prince of Wales Medical Research Institute en in Sydney, sabático que continuó el resto del año en los departamentos de Neurobiología de Harvard y de Fisiología de Utah. Belmonte es catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y en su faceta docente, entre otros, ha sido presidente de la Sociedad Española de Educación Médica. Asesor de la Organización Mundial de la Salud, representante por España en el Comité para la Formación de Médicos de la Comunidad Económica Europea y miembro del Consejo de Universidades y de la Salud de la Comunidad Valenciana. Ha publicado numerosos artículos sobre educación médica en revistas especializadas, monografías y artículos de divulgación. Requerido como conferenciante en numerosos congresos nacionales e internacionales, es miembro del comité editorial de las más prestigiosas revistas científicas de su especialidad. Carlos Belmonte es miembro numerario de la Academia Europea, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, donde ayer pronunció, eh, al lado de Su Majestad el Rey, el, el discurso de apertura del, del curso académico de, eh, correspondiente al año que en curso. De la Academie de Wissenschaften und der Literatur de Alemania, así como de las de Medicina de Valencia, Valladolid y Murcia. Ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que cito el Jaime I de Investigación en 1992, el Premio de Investigación Henry Balas de la International Society for Eye Research de los Estados Unidos en 1998, el Premio Nacional de Investigación en Medicina Gregorio Marañón en el 2008 el European Vision Award en 2011, el Premio Antonio Gallego de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas en 2012 y el Arbo Foundation Recognition en 2013. Medalla de Oro de la Universidad de Alicante, del Instituto de Neurociencias de Alicante y doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha hace tres años, en el año 2011. Fue nombrado en 2007 presidente de la Organización Internacional para la Investigación del Cerebro. Que aglutina a 70.000 neurocientíficos de más de 80 sociedades de, de 111 países. Creo que un puesto muy adecuado para un investigador al que quitan el sueño los desafíos éticos a los que el mundo tendrá que enfrentarse en breve ante las posibilidades de manipular el más complejo e importante de nuestros órganos, el cerebro. En palabras suyas, el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad son emociones intensas que prestan color a la vida. A ellas se unen otras muchas, menos obvias, pero que contribuyen a generar un estado emocional basal. El estudio de cómo funciona el cerebro ayudará a entender cómo somos y a mejorar nuestra conducta social. Desde 1990 a 1996 presidió la International Society of Eye Research y ha pertenecido o pertenece a los comités científicos asesores de institutos de investigación en Europa, América y Asia, así como del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en España y de las fundaciones de investigación del Hospital La Paz de Madrid y el Hospital General Universitario de Alicante. Belmonte ha presidido la red de centros de investigación en enfermedades neurológicas, presidió la Sociedad Española de Neurociencias. Es miembro del Comité Asesor de la Helen Keller Research Foundation de los Estados Unidos, del Comité Europeo de la Dana Alliance for, for the Brain y ha sido miembro y vicepresidente del Comité Científico del Human Frontiers Science Program. Además, es evaluador de la investigación científica para las agencias nacionales del Reino Unido, Francia, República Checa, Chile, Argentina, México, Canadá y Japón. Pero Carlos, Carlos es sobre todo un ciudadano al que le preocupa que sus contribuciones se transformen en conocimiento al servicio de la sociedad y de su país. Manifiesta así su inconformismo con la situación de nuestra ciencia y la incomprensión social y administrativa hacia su necesario desarrollo y avance. Convencido del progreso en el conocimiento del cerebro, objetivo prioritario actual de los grandes planes de I.D. en Europa y en los Estados Unidos, Apuesta porque España, en una, en una disciplina en la que históricamente ha ocupado lugar relevante con científicos de la talla de Cajal, Fernando de Castro o Lorente de No, porque España no quede descolgada hoy de esta gran apuesta global. Así lo atestiguan sus trabajos y actuaciones pasadas y actuales y los reconocimientos merecidos. Abogamos porque pueda seguir haciéndolo y junto con los numerosos científicos españoles actuales de talla internacional logren poner a nuestra ciencia, a nuestra neurociencia, en el lugar que debe ocupar de forma permanente. Este catedrático de fisiología ha dedicado la mayor parte de su labor investigadora a los mecanismos del origen del dolor y su transmisión en el sistema nervioso, pero considera que la trascendencia real de su aportación a la ciencia española ha sido su capacidad de generar proyectos y formar equipos. Así, se jacta de que la edad media en el Instituto de Neurociencias es de 36 años, de que el ambiente laboral es muy bueno e intenso, con un 20% de científicos llegados del exterior y de que los catedráticos de fisiología que se formaron en su departamento de Valladolid le superan hoy como científicos. Carlos es buen conversador y comunicador. En realidad, habla por los codos y tiene un evidente afán divulgador opina que cualquier pregunta es buena para intentar explicar con pasión y con sentido del humor la ciencia, sobre todo si sus hallazgos suponen un beneficio directo para el ser humano. Al fin y al cabo, Carlos es médico, amante de la familia y casado con Annie desde hace 47 años. Dice ella, quién sabe si esto es un mérito, tiene dos hijos y dos nietos. Los que mejor le conocen destacan en él su generosidad, bondad. Gran capacidad de trabajo, optimismo, sentido del humor, muy buen carácter, tolerante, moderado y siempre dispuesto a echar una mano. Sus aficiones cuando hay tiempo para ellas son la lectura histórica, literatura, el cine, la pintura, pasear por la playa y vuelta al trabajo. Desde su grupo de transducción sensorial y nocicepción cuenta que cuentan... Que no para quieto en, su, en, en, en un sitio, que no rechaza una oportunidad para ir a investigar, asesorar o divulgar la ciencia allí donde se le requiere y que tiene una energía que todos admiran y envidian a partes iguales. Siempre está abierto a colaborar con un compañero, un estudiante o un recién graduado que le busque para aprender y, más allá de lo laboral, a atender a un compañero o un amigo que tenga un problema y requiera su consejo, su comprensión o su ayuda. Ellos, se manifiestan orgullosos de que hoy esté aquí pronunciando la lección magistral Andrés Laguna. Esperamos que sepa que es imprescindible para todos los que estamos a su alrededor en todos los sentidos de la palabra. Así me lo han transmitido y así lo repito. Debo terminar y termino. Querido Carlos, la lección magistral Andrés Laguna se siente orgullosa de recibirte como su maestro 2014. En nombre de los miembros de esta iniciativa en el de cuantos nos hemos beneficiado de tus esfuerzos y conocimientos, en el, en el de los que nos disponemos a escucharte y en el mío propio. Gracias. He dicho. Carlos Belmonte Martínez, por favor, acérquese para recibir la medalla honorífica y el diploma que le acredita como maestro de la lección magistral Andrés Laguna. Tiene la palabra el maestro Carlos Belmonte Martínez para dictar desde la cátedra la lección magistral La exploración del cerebro y la neurobiología española, aupados a hombros de gigantes. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alcalá de Henares, excelentísimos autoridades de esta universidad, señor presidente de la Fundación Lili, señor director y secretario de la lección, viejos amigos, queridos compañeros de claustro, señoras y señores. Amigos muchos aquí entre nosotros, cuentan que don Miguel de Unamuno recibía un premio de manos de Alfonso XIII y le dijo, muchas gracias señor porque lo merezco. Ante la sonrisa del rey preguntó, ¿acaso eres su majestad? Que no tengo razón. Y el rey sonrió y le dijo, sí, don Miguel pero todos los que le precedieron dijeron que no merecían el premio. Y dijo Unamuno, es que ellos también tenían razón. <laughs> pues yo me incluyo hoy entre ese grupo de personas, ese pelotón que don Miguel separó, de los que probablemente no tenían razón para merecer el premio. Y mi convicción de que eso sea así me hace ser particularmente agradecido hacia todos los que han organizado este acto y la elección Andrés Laguna. Quiero expresar, en primer lugar, mi gratitud a los miembros de la comisión del jurado que decidió esta eh, distinción y a la Fundación Lili, en la figura de su presidente y de los otros miembros de, de, la, de la elección, por la sabia decisión de instituir una lección inspirada en la figura de un médico que fue español y universal, como es el caso de Andrés Laguna, confirmando una vez más el continuado compromiso de la Fundación Lilly con el progreso y la excelencia de la mejor biomedicina española al buscar conjugar la vocación internacional de esta con la fidelidad y homenaje a su larga y honrosa historia. También y de modo muy especial a la Universidad de Alcalá de Henares, en la figura de su rector, al que agradezco sus cariñosas palabras, y que ejemplifica, yo creo que de una manera destacada, precisamente esas dos características, tradición e internacionalidad. De manera muy especial, darle las gracias a mi querido amigo José Antonio Gutiérrez, que me ha acompañado en más de una quijotesca empresa para la promoción de la investigación biomédica española o viceversa por su decididamente exagerada laudatio, me temo que esta vez dictada más por el afecto que por la claridad de juicio que suele acompañar sus su presentaciones. Se cumplen hoy precisamente, vamos, no hoy, en este año, en estos días, 50 años desde que di mi primera clase en la universidad. La impartí siendo todavía un bisoño estudiante, alumno interno de Fisiología de la Facultad de Medicina de Madrid. Mi mentor y maestro querido, el profesor Antonio Gallego, quiso que explicara a los todavía compañeros de carrera, en una imponente aula abarrotada de, por 800 estudiantes de segundo curso, la fisiología de la glándula pineal que yo había recopilado a lo largo de meses en una trabajosa revisión bibliográfica. Pueden ustedes imaginar los sentimientos encontrados de miedo, responsabilidad y orgullo que experimenté en tan memorable ocasión. Evocar aquí y ahora esos momentos tan parecidos y a la par tan distintos hacen que la lección de hoy tenga para mí el sabor agridulce de un epílogo a medio siglo de dedicación universitaria. En ese tiempo he aprendido que al cabo de los años la gran mayoría de nuestros alumnos recuerda de sus profesores no tanto los conocimientos como, sobre todo, el ejemplo, los gestos y las anécdotas de humanidad, rigor o humor, y rememoran con cariño la seriedad y entusiasmo que algunos ponían en sus clases formamos parte indeleble de los recuerdos de una etapa crucial de sus vidas. Es esta una recompensa añadida a una profesión cuyo mayor beneficio en el ámbito personal es ofrecernos un privilegiado y perenne contacto con la juventud. Esa juventud que pese a que los profesores envejecemos, se mantiene inalterable y nos sorprende una y otra vez a lo largo de los años por la continua transformación de sus actitudes, lenguajes y valores pero que conserva siempre frescura e inagotable capacidad de entusiasmo y compromiso, haciéndonos sentir plenamente vivos y presentes en el mundo. Por eso quiero terminar mis palabras de gratitud dedicándolas a los estudiantes que me han acompañado a lo largo de mi vida académica, de manera muy especial a aquellos que lo han hecho más intensamente como doctorandos e investigadores jóvenes en el laboratorio cuando iniciaron a mi lado su carrera investigadora. Ellos han sido sin duda la principal fuente de satisfacción y estímulo de mi vida profesional. A su lado no solo aprendí y aprendo cada día, sino que a través de sus preocupaciones y sueños revivo entusiasmos e ilusiones que sin su compañía habría olvidado hace mucho tiempo. Es evidente que el tema elegido para una lección como esta debe orientarse hacia las preocupaciones científicas y personales de quien la pronuncia, y en mi caso estas han girado fundamentalmente alrededor de las neurociencias. Les tranquilizo anunciando que no voy a aburrirles con una prolija descripción de mi modesta contribución personal al avance de la neurobiología. He preferido hacer un relato panorámico de cómo he visto personalmente el avance de la investigación del cerebro desde el siglo pasado, intercalando referencias a la contribución española a ese esfuerzo y a las circunstancias sociales en las que se ha producido. No pretendo ni mucho menos llevar a cabo un análisis histórico serio de la neurociencia española en esos tiempos. Además de carecer de la profesionalidad requerida, la información que poseo es incompleta y subjetiva. A lo más que puedo aspirar es a transmitir un testimonio personal y algunas reflexiones sobre lo que esa mirada hacia atrás suscita. Adelanto que con ella pretendo sobre todo rendir mi homenaje de respeto y reconocimiento a las gentes que con motivaciones muy diversas y posturas ideológicas a veces antagónicas contribuyeron en unos años oscuros de la historia reciente de nuestro país a que la ciencia haya empezado a ser por fin una parte sustancial de la cultura de nuestra patria. <laughs> la historia de la moderna investigación del sistema nervioso como disciplina científica diferenciada empezó en las postimerías del siglo XIX. No deja de resultar llamativo que esa moderna neurociencia haya nacido con todos los honores precisamente en España hace ahora algo más de un siglo. Cuando Santiago Ramón y Cajal inició sus estudios histológicos sobre la microanatomía del cerebro, este era entendido de manera muy generalizada por los histólogos europeos como una excepción a la teoría celular de Virchow. Considerándolo esencialmente formado por una compleja red de fibras soldadas entre sí sin aparente solución de continuidad, orden ni concierto, que se prolongaba en los nervios periféricos. Entre ellas, pero sin relación clara con este plexo nervioso, se encontraban pequeños corpúsculos Kugeln, que algunos autores centroeuropeos de la época empezaban a considerar neuronas, pero cuya relación con el sitio nervioso era ambigua. En ese contexto, la afortunada aplicación por Cajal del método de tinción argéntica de Golgi, no solo al estudio del sistema nervioso del mamífero adulto, sino también al de especies más sencillas, invertebrados, reptiles, peces y en estadios tempranos del desarrollo embrionario en el mamífero, permitió al científico español obtener una visión radicalmente novedosa de la estructura morfofuncional del cerebro que hoy día llamamos la doctrina neuronal en la que se establece que el cerebro está formado por elementos celulares independientes, conectados entre sí por contiguidad y no por continuidad, cada uno de los cuales constituye una unidad morfológica y funcional, bautizada en 1981, poco después, como neurona polvaldeya. Además, según Cajal, las alborizaciones periféricas de la neurona actuarían como elementos receptores de las señales transmitidas por otras neuronas, llegando éstas al cuerpo celular y abandonándolo, abandonándolo a través de su prolongación principal y más larga, el cilindro eje, que Koenig había llamado axón. Este, este transmite la información hacia sus terminaciones más distales tal especulación formulada como teoría de la polarización dinámica de la neurona proponía el camino natural por el que fluía la información desde los tejidos periféricos a los centros nerviosos donde procesaba donde era procesada para acabar generando las conductas de nuevo mediante señales que viajaban centrífugamente hasta las neuronas motoras es necesario hacer un ejercicio de imaginación para apreciar la magnitud del salto cualitativo que supuso pasar en esos tiempos de la concepción del cerebro como una caótica maraña de fibras nerviosas sin orden definido a entenderlo como un órgano plenamente estructurado en el que se empezaba a vislumbrar un mapa de territorio con vías y caminos bien trazados. La ley de la polarización dinámica permitió además acajar, especular, casi siempre acertadamente, sobre el camino seguido por la información nerviosa y postular el diseño funcional de un gran número de circuitos en los que se sustentaban tanto los reflejos espinales más simples como los potencialmente asociados a funciones superiores. La neurociencia ha evolucionado vertiginosamente desde el momento en que el estudio de la mente humana escapa de la especulación filosófica y pasa a las ciencias experimentales. A esa tarea común han, contribu han contribuido asimétricamente los científicos españoles. Para entender por qué, parece oportuno comenzar reviviendo el contexto cultural y sociopolítico en el que desarrolló su labor Cajal, fundador internacionalmente reconocido de la neurociencia, pero también gran motor e inspirador de la neurobiología española de todas las épocas. La vida, el trabajo y las preocupaciones y sueños de Cajal quedaron marcados por los efectos de la reiterada confrontación entre dos concepciones de España que han caracterizado nuestra historia de los últimos tres siglos y que ejerció una determinante influencia sobre sus actitudes científicas y decidió también su resuelta implicación personal con el desarrollo educativo y científico de España que él veía como el único modo de sacarla de su secular atraso e ignorancia. Cajal compartía plenamente el análisis crítico de los males de la patria, promovido por la humillante derrota española en Cuba y asumido literariamente por la generación del 98. Pero frente al pesimismo de los intelectuales de esta, Cajal, con la firmeza y el voluntarismo que definía su carácter, abrazó el regeneracionismo como la línea de conducta personal y apoyó todas las iniciativas políticas y culturales dirigidas a transformar a España en un país científicamente moderno. Esta postura la compartía plenamente con otros investigadores biomédicos contemporáneos suyos, como Alejandro San Martín, Luis Simarro, Federico Loriz, Nicolás Achúcarro o Juan Madinabeitia, lo que justifica que algunos historiadores de esa época hablen de ellos como la generación de 1880 la posibilidad de contrastar conocimientos y ambiente con otros investigadores, aunque limitada y rudimentaria en comparación con lo que ocurría en los países europeos científicamente más pujantes a los que Cajal admiraba sin reservas, ayudó al trabajo de todos ellos, incluyendo el del propio Cajal, y me reafirma en la convicción de que el mérito de este, sin quitar nada a su inmenso valor, no fue solo fruto, como a veces se ha pretendido, de una genialidad aislada y sin referentes ni apoyo a su alrededor. Los planteamientos regeneracionistas de ese puñado de científicos fueron articulados conceptualmente unos años después por un nutrido grupo de intelectuales identificado con la generación del 14. Liberada por Ortega y Gasset, y a la que se incorporaron en el flanco científico físicos y químicos como Blas Cabrera, Julio Palacios, Arturo Duperier, Miguel Catalán o Enrique Moles, ingenieros como Torres Quevedo, matemáticos como Julio Rey Pastor y en el terreno biomédico, además de Gregorio Marañón, quizá el más destacado de todos ellos en la faceta conceptual y teórica los discípulos de Cajal, Francisco Tello, Nicolás Achucarro, Gonzalo Rodríguez de la Fora, Pío del Río Ortega, Fernando de Castro y Rafael Lorente de No, además de farmacólogos como Teófilo Hernando, parasitólogos e higienistas como Gustavo Vitaluga o fisiólogos como Augusto Pisuñer o Juan Negret. La generación del XIV proponía fomentar el desarrollo científico y técnico como mecanismo transformador de la sociedad española y emprendió una serie de iniciativas de difusión y promoción de la ciencia en España. Como resultado del éxito de su proyecto entre las élites sociales, culturales y políticas, se creó en 1907, desde el Ministerio de Instrucción Pública, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que presidió Cajal durante 27 años, a quien el premio Nobel había entronizado como indiscutido modelo de científico excelente y comprometido. La creación de la JAE. Supuso un cambio cualitativo en la política de modernización de la ciencia española, pues dedicó una parte muy importante de sus recursos a pensionar jóvenes españoles en el extranjero, logrando de ese modo incorporar a la renaciente investigación española a toda una nueva generación de científicos que hablaban otras lenguas y se habían educado con los más destacados protagonistas extranjeros de sus respectivas ramas científicas. Además, la JAE fundó y financió en Madrid algunos laboratorios que se erigieron rápidamente en centros de excelencia para la investigación experimental y creó la Residencia de Estudiante, lugar de encuentro y semillero de talentos de la élite intelectual española y extranjera en las humanidades y en las ciencias experimentales. Gracias a estas iniciativas, en los campos más diversos de las humanidades y de las artes y las ciencias, comenzó a florecer el talento. El desarrollo de las neurociencias fue particularmente notorio, lo que no sorprende si se tiene en cuenta el reconocimiento casi mítico que rodeaba la figura de Cajal. Este continuó sin desaliento su abrumadora contribución al conocimiento morfofuncional del sistema nervioso en todos los niveles, mientras su discípulo Francisco Tello realizaba aportaciones fundamentales al desarrollo y regeneración del sistema nervioso. Del Río Ortega, sustituto del malogrado Nicolás achúcarro en la dirección del Laboratorio de Histología Normal y Patológica, describía los tipos de célula de glía y caracterizaba los oligodendrocitos y la microglía como nuevos elementos celulares en el sistema nervioso. Fernando de Castro, uno de los más jóvenes discípulos de Cajal, se dedicaba al estudio de los ganglios sensoriales y simpáticos y descubría el glomus caróticos. Siguiendo la muy cajaliana costumbre de buscar un papel funcional a las estructuras nerviosas desconocidas hasta entonces, propuso para el Glomus la función de detectar el grado de oxigenación de la sangre arterial periférica, lo que valió a Heymans el premio Nobel pocos años después en la creencia de que él había fallecido en la guerra. El brillantísimo Rafael Lorente de no, todavía más proclive a estas especulaciones funcionales, analizaba la estructura de la corteza auditiva con una visión igualmente innovadora y profetizaba el sentido funcional de la organización columnar. El resultado fue que la revista científica creada por Cajal, llamada inicialmente Revista Trimestral Micrográfica y más tarde Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, se convirtió en esos años en un punto de referencia mundial para la pujante histología del sistema nervioso. Alemania mantenía una sólida presencia en el análisis morfológico y funcional del sistema nervioso, pero en aquellos momentos era sobre todo Inglaterra el jefe central, el eje central de los avances más significativos en su estudio funcional. Los neurofisiólogos que se habían percatado desde tiempo atrás de que, el arco reflejo, la información que, que en el arco reflejo la información que llegaba por los nervios sensoriales a la médula espinal tenía que ser trasladada de algún modo a los nervios motores que inervaban los músculos, observaron que se producían cambios significativos en ese paso. El influyente profesor de Oxford, Sir Charles Harrington, descubridor de conceptos tan importantes como la propiocepción, la inervación recíproca o la vía final común, enfocó su trabajo a estudiar la función del cerebro como integrador de las funciones de los seres vivos. Sus observaciones, recogidas en una serie de lecciones recopiladas en el libro The Integrative Action of the Nervous System, iniciaron la moderna neurofisiología. Uno de sus primeros discípulos, al que conocí yo ya de estudiante, Loredrian, Edgar Egrian, compartió con él el Premio Nobel en 1926. Registró por vez primera los impulsos eléctricos en fibras nerviosas sensoriales periféricas y sentó el principio de que el lenguaje de comunicación del sistema nervioso lo constituyen esas brevísimas señales eléctricas, los potenciales de acción que invaden las neuronas y se propagan a gran velocidad por sus prolongaciones codificando digitalmente en su frecuencia de disparo la información captada del exterior o recibida de otras neuronas. Al lado de eh, Sherrington se formaron los grandes neurofisiólogos de la primera mitad del siglo XX como Eccles, Granit o Lidl, los dos primeros premios Nobel también, que desentrañaron a nivel celular los mecanismos que operaban en los circuitos espinales analizados previamente por Sherrington y algunos clínicos experimentales muy brillantes como Denny Brown o Penfield, cuyas observaciones en pacientes ampliaron significativamente el conocimiento funcional del cerebro humano. Sherrington conocía y admiraba el trabajo de Cajal, al que invitó a pronunciar la prestigiosa, eh, la prestigiosa Coronian Lecture en 1994. Seguramente influido por las ideas del científico español, señalaba ya en 1897 en el manual de fisiología de su maestro que la conexión especial de una célula nerviosa con otra podría ser llamada una sinapsis, lo que puso nombre griego a las articulaciones entre neuronas postuladas por Cajal. Es curioso señalar que el nombre de sinapsis, empleado pronto por los fisiólogos, tardó años en hacer fortuna entre los morfólogos y no llegó nunca a ser empleado por Cajal. Ya en esos tiempos, en, en Otto Levy en Austria y Henry Dale en Inglaterra, empezaban a sentar por su lado las bases de la neurotransmisión química en las recién descubiertas sinapsis. Observada en su conjunto, la investigación funcional del sistema nervioso en el periodo del siglo XX anterior a la Segunda Guerra Mundial era todavía una actividad obligadamente fragmentada e inconexa, pues solo podían analizarse los aspectos parciales de la actividad sensorial o motora y siempre con eh, metodologías obligadamente limitadas a la lesión, el registro o el estímulo eléctrico no selectivo. Un elevado, una observación a los textos de fisiología de la época muestra el elevado grado de ignorancia sobre los mecanismos que rigen el funcionamiento del sistema nervioso. La reconocida participación de España en ese esfuerzo científico, ejemplificada por Cajal, se quebró con la Guerra Civil. Todos conocemos el cataclismo que ésta representó para el despertar de la ciencia que había surgido en años previos y no voy a insistir ahora en ello. Tuvimos una repetición más amarga si cabe de la trágica alternancia en España entre breves periodos de razonable desarrollo científico con otros mucho más prolongados de letargo, retraso y aislamiento del mundo científico que nos perseguía desde el siglo XVI y que la puesta en marcha del afán regeneracionista a finales del XIX parecía haber enterrado. Baste decir que el huracán de esa guerra se llevó por delante una gran parte de los nombres científicos que les he mencionado antes, forzados en unos casos al exilio, la cárcel, la depuración o el ostracismo, y en otros simplemente al abandono de sus tareas investigadoras, obligados por la necesidad de, supervi de supervivir cada día en un país estragado por la destrucción material, la imposición ideológica de los vencedores y la irreconciliable herida abierta entre, entre los españoles de esa generación. En Europa, la Segunda Guerra Mundial y el exterminio judío, comunidad a la que pertenecían muchos de los más brillantes científicos de la época, también causó un parón considerable en la actividad investigadora, particularmente en temas como la neurociencia, que no estaban directamente implicados en el esfuerzo tecnológico que acompañaba a las guerras, convirtiéndolas paradójicamente en un siniestro mecanismo de progreso. Estados Unidos, sin embargo, no vio su actividad científica seriamente afectada por el, por el conflicto bélico e Inglaterra recuperó pronto lo que tenía antes de la guerra. Además, la huida durante y al fin de la Segunda Guerra Mundial de muchos neurocientíficos de países de la Europa continental a estas dos naciones, bien por su origen judío o por escapar de sus países devastados u ocupados, reforzó sobre todo esa ciencia en los Estados Unidos con muy valiosos equipos humanos. El resultado de esta circunstancia fue un importante resurgimiento al inicio de la segunda mitad del siglo XX de la investigación biomédica en los países anglosajones y nórdicos y de manera más gradual pero sólida en el resto de los de la Europa Occidental beneficiarios del Plan Marshall. Es precisamente en este periodo cuando la neurobiología mundial empieza a crecer aceleradamente y esta pasa a erigirse como una disciplina independiente dentro de la biomedicina. En triste contraste, España, de la que se había exilado una, un, la inmensa mayoría de los neurocientíficos españoles agrupados ideológicamente alrededor de Cajal, quedó durante las dos primeras décadas que siguieron, que siguieron a la guerra civil como una ciencia moribunda, sometida a un férreo control, férreo control ideológico interior y aislada del exterior por el bloqueo general. A mediados de los años 60, el tiempo en que esta narración empieza a teñirse de vivencias más personales, España comenzó a abrirse tímidamente a la modernización con la formación de gobiernos tecnocráticos que emprendieron una recuperación económica del país a través de los planes de desarrollo, de los que el progreso tecnológico y científico era un imprescindible elemento. La durmiente ciencia española y dentro de ella la neurociencia inició un difícil proceso de reconstrucción y homologación internacional. A partir de los pocos científicos formados en la preguerra que permanecieron en el país y de los jóvenes que se formaron con ellos en esos tiempos, empezaron a surgir pequeños núcleos científicos dispersos caprichosamente por la geografía española, más de acuerdo con la aventura personal de cada uno de esos pioneros que con cualquier proyecto planificador por parte de los poderes públicos. En Madrid, todavía reducto principal de los despojos del Instituto Cajal, Francisco Tello y Fernando de Castro, los dos principales discípulos del maestro, habían sido depurados. Francisco Tello fue desprovisto del cargo de director del Instituto Cajal, expulsado de la Real Academia Nacional de Medicina y desprovisto de su plaza de catedrático de universidad, en la que fue repuesto solo un par de meses antes de su jubilación a fin de que pudiera cobrar una pensión. Fernando de Castro, que había sido igualmente retirado de su cátedra, fue repuesto solo en 1950. A partir de ese momento, reanudó penosamente una actividad investigadora en la cátedra y el Instituto Cajal, compaginándola con el trabajo de ayudante de cirugía para poder ganarse la vida. Pese a estas mezquidades, Perduró entre los intelectuales y profesionales españoles un cierto espíritu cajaliano respecto a la investigación científica que prevaleció por encima de las barreras ideológicas que separaban a los supervivientes de la guerra en vencedores y vencidos y estimuló un gradual resurgir de la neurociencia en centros del CSIC, cátedras universitarias u hospitales. En el devaluado Instituto Cajal de Madrid, Fernando de Castro, pese al palpable desencanto con que vivió sus últimos años de actividad científica, Dirigió las tesis doctorales de Constantino Sotelo y Facundo Valverde. El primero abandonó España por el con el resignado asentimiento de su maestro y acabó convirtiéndose en París, gracias a su trabajo pionero en la microscopía electrónica de las sinapsis y sus estudios morfofuncionales sobre el cerebelo y el desarrollo del sistema nervioso, en el neurohistólogo español con mayor prestigio internacional de la era moderna. Facundo Valverde, incorporado al Instituto Cajal como científico del CSIC, Llevó a cabo excelentes estudios experimentales sobre la histología de la corteza cerebral tras la deprivación sensorial, utilizando desde el método de Golgi hasta la microscopía electrónica. Perteneciente a la primera generación de neurocientíficos españoles que se formó ya en el extranjero, obtuvo un sólido reconocimiento internacional a su trabajo y ha sido el mentor de una larga lista de neuromorfólogos españoles de primer nivel, entre los que cito como ejemplos solo por su mayor veteranía, Alfonso fainé, Javier de Felipe y Juan de Carlos. En el Centro de Investigaciones Biológicas al que estaba adscrito el Instituto Cajal, Antonio Fernández de Molina, un electrofisiólogo que se formó sólidamente como investigador en Suiza e Inglaterra, interesado en la fisiología de la médula espinal y de la amígdala, fue fundador y director del Departamento de Biofísica y puso en marcha el primer laboratorio moderno de neurofisiología experimental del país. Al margen de su contribución científica personal, el papel más decisivo de Fernández de Molina en la neurociencia y la ciencia española en general fue promover, como representante para biomedicina de la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América, establecido en el año 58, la marcha como becarios a ese país de jóvenes españoles para realizar un periodo de formación postdoctoral. Esta iniciativa, de la que yo personalmente me beneficié junto a las becas de la Fundación March, fue decisiva para la capacitación científica de la primera generación de científicos ajena a la guerra civil a la que pertenezco. También en Madrid, esta vez en la Universidad Complutense, destaca la figura de Antonio Gallego, alumno interno de Fisiología en el Departamento de Negrin y luego postdoctoral con Lorente de Noé en New York. Hombre brillante y carismático, capaz de atraer y motivar a los jóvenes científicos y con extraordinarias capacidades de organización y obtención de recursos, Gallego inició una amplia escuela de neurofisiología a la que me enorgullezco de pertenecer como su primer discípulo y en cuyo grupo inicial se contaban Margarita Barón, Juan Jordá, Fernando Cervero o Roberto Gallego, por citar solo de nuevo a los más veteranos del grupo. Centrados en aspectos muy variados de la neurofisiología sensorial, la posterior dispersión de estos, estudiantes, de estos alumnos por diferentes universidades españolas dio lugar al surgimiento de nuevos grupos de investigación neurofisiológica a lo largo y ancho del país. En la misma universidad, la neurofarmacología fue retomada por los sucesores de don Teófilo Hernando. Pedro Sánchez fue el primero de los neurofarmacólogos españoles en formarse en el extranjero e inició una escuela numerosa de la que Antonio García ha sido el principal representante y brillante sucesor. El resto de España, en el resto de España correspondió fundamentalmente a discípulos y estudiantes de Negrín la fundación de la nueva neurofisiología. En Santiago de Compostela, Ramón Domínguez, que se había formado en ese laboratorio bajo los auspicios de la JAE, promovió la electrofisiología cerebral, aplicando, como había experimentado personalmente, la estrategia de enviar a sus discípulos, Germán Sierra, Jesús Sotera o Carlos Atuña, a los a la USA. Estos, provistos ya de una sólida formación, han constituido la primera generación de neurofisiólogos del sistema nervioso central en España, multiplicada después dentro y fuera de Galicia. Otro alumno de Negrín, José Sopeña, que había ganado la cátedra de Fisiología en España, en, Se en Sevilla, emprendió la dura tarea de retomar allí la investigación en neurociencias. Envió a su mejor discípulo, Diego Mirausa, para formarse en Yale con otro español, José Manuel Rodríguez Delgado, también surgido del laboratorio de Negrín, con quien aprendió las pioneras técnicas de implantación de electrodos intracerebrales. A su regreso formó una amplia y brillante escuela de neurofisiología de la que José López Barneo y José María Delgado García han sido los primeros representantes. En Granada, el catedrático de anatomía José Escolar García intentaba desarrollar una anatomía funcional del sistema nervioso fundamentada en la embriología y destacando su interés aplicativo. Con ese fin, promovió la formación neurocientífica multidisciplinar. Su principal discípulo, Fernando Reynoso, tras un paso por el Instituto Cajal, fue enviado a Alemania a hacer un postdoctorado y muy pronto como catedrático de anatomía en Salamanca y después en la Universidad Autónoma de Madrid, introdujo esa visión moderna y funcional de la neuroanatomía en España y ha sido el fundador y líder de una amplia escuela de neuroanatómicos con tal orientación, en la que destacan nombres como los de Carlos Avendaño o Carmen Cavada. En otras partes de España, el inicio de la neurociencia fue produciéndose algo más tardío. En Santander, Jesús Flores formó un grupo de neurofarmacología, Jordi Marsal y Enrique Esquerda, en Cataluña, de biología celular y neuroquímica. En Madrid, en el estudio del sistema nervioso desde aproximaciones más moleculares y genéticas, se inició también en el Instituto Cajal, con algunos investigadores como Ferrús o Segura, García Segura. Al tiempo, que el espectacular desarrollo de la bioquímica y biología molecular en España, gracias a científicos de primer nivel como Alberto Sols, Rodrigo Villanueva, Santos Ruiz, Federico Mayor, Manuel Losada, Eladio Viñuelas, Margarita Sala, Gertrude de la Fuente y muchos más, empezaban a enfocar el trabajo de algunos de sus discípulos hacia el sistema nervioso. Estoy seguro que la relación de lugares y nombres que he escrito recurriendo solo a mi frágil y selectiva memoria, han quedado de, fuera de ella muchos de los que, me, que merecerían de sobra figurar. Además, científicos de otras disciplinas hicieron también inmersiones más o menos ocasionales en el estudio del sistema nervioso. Válgame de excusa el hecho de que al elegir a unos pocos, solo he pretendido ejemplificar cómo la neurociencia resurgió en España como tantas cosas en nuestro país, gracias a la iniciativa personal de un puñado de entusiastas que antepusieron casi siempre su deseo de mejorar España, a las ideologías enfrentadas en el pasado. He vivido esa época en primera persona y puedo dar fe de la abnegación y generosidad de esos maestros que no pedían afiliación ni ideología y de las dificultades de toda índole que se nos planteaban a los entonces jóvenes aspirantes a científico. Pobreza de materiales, necesidad continua de autoaprendizaje, falta de orientación sólida para enfocar y discutir nuestro trabajo con colegas mejor formados, carencia de bibliografía, soledad en suma para desarrollar una actividad que era vista al menos como pintoresca por una gran parte de la sociedad del momento. Todo ello sin mencionar las poco brillantes perspectivas económicas personales y la inseguridad respecto al futuro. Pero también recuerdo con claridad la escasa preocupación, el entusiasmo y la determinación con que enfrentábamos esos problemas y el sentimiento de solidaridad y compañerismo hacia los jóvenes colegas que seguían nuestro mismo camino. Muy pronto, quienes habíamos comenzado esa aventura marchando al extranjero y regresando a España empujados por un sentimiento de responsabilidad con respecto a la ciencia de nuestro país, nos encontramos dirigiendo a otros jóvenes iguales a nosotros apenas hacía unos años. La neurociencia crecía pujantemente en el mundo y los españoles empezábamos a sentirnos parte de ese esfuerzo, multiplicando nuestra presencia en foros extranjeros y creando nuevos institutos y sociedades científicas e iniciativas de colaboración. Lo que hay después con el advenimiento de la democracia y el desarrollo de políticas científicas mmm, sólidas, algunos de cuyos protagonistas están hoy aquí resueltamente dirigidas a la mejora de la investigación española, es ya parte de los tiempos actuales y su desarrollo futuro la responsabilidad de unas nuevas generaciones que serán responsables de no dilapilar un legado ciertamente modesto pero muy penosamente concebido. ¿A dónde nos ha llevado el, el vertiginoso progreso de la moderna neurociencia? El estudio reduccionista del cerebro se ha centrado en la definición de su estructura microscópica y molecular el análisis funcional de la sinapsis y de la interacción entre neuronas, el funcionamiento de sus circuitos y la determinación de los mecanismos genéticos y moleculares que gobiernan el desarrollo y la plasticidad cerebrales. En paralelo y de modo complementario, las aproximaciones holistas se han enfocado a analizar la actividad, la actividad eléctrica y conductual integrada del cerebro. Con ambas vamos llegando a una razonable explicación mecanicista, coherente y detallada de cómo el cerebro detecta e interpreta la información exterior, genera los diferentes aspectos de la cognición y elabora conductas complejas. En suma, nos acercamos a poder entender la mente. En todas las ciencias experimentales, los grandes avances han sido siempre fruto del desarrollo y aplicación inteligente de nuevas técnicas y así ha ocurrido también en la neurociencia. Desde el, la aplicación de técnicas histológicas, los registros intra o extracelulares, la aplicación de potentes técnicas analíticas de la biología y la genética, de la microscopía electrónica y de la fluorescencia o de la optogenética, que han llegado a definir que las neuronas no solo son diversas en su morfología y conexiones, sino con una gran especificidad genética, molecular y funcional. La sinapsis. Esa minúscula pero sofisticada estructura de conexión entre neuronas está constituida por centenares de proteínas específicas y ello le confiere una gran diversidad estructural y funcional y una notable plasticidad para formarse y desaparecer o modificar, modificar su sensibilidad y robustez. La aparición de nuevas sinapsis y la eliminación de otras, así como la estabilización y el aumento de eficacia de las existentes por activación repetida, da lugar a una continua reorganización y consolidación de los circuitos neuronales, lo que sustenta el aprendizaje y el recuerdo. Por el contrario, la progresiva pérdida de contactos sinápticos con la edad está detrás del deterioro de la memoria y de las actividades cognitivas y sensoriales y motoras que acompañan al envejecimiento normal o a las patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. Otras enfermedades como la depresión o el Parkinson son causadas por depresión de neurotransmisores sinápticos, que devienen profundamente dañados en situaciones como el consumo de drogas o alcohol. La plasticidad sináptica emerge pues, como un elemento central para la adaptación del cerebro al cambiante mundo a su alrededor. Su modulación farmacológica es una herramienta fundamental para el tratamiento de los trastornos neurológicos. El estudio de las bases moleculares y genéticas del desarrollo temprano y la maduración del cerebro es también esencial para entender su función y patologías. Hoy sabemos que la expresión de los diferentes genes está influenciada por mecanismos epigenéticos que integran las señales ambientales con las genómicas para controlar el desarrollo de un fenotipo particular. Así ocurre también en el cerebro, modulando su formación y plasticidad. La variabilidad de esas posibilidades genéticas ha conducido a lo largo del desarrollo filogenético a pronunciadas diferencias intra e interespecies entre cerebros y generado las peculiaridades del cerebro humano. En el viejo debate sobre la herencia y el ambiente se llega a la conclusión de que los mamíferos están sometidos a una continua exposición temprana a elementos ambientales, que da lugar a que las experiencias, particularmente las adversas, modifiquen de manera permanente su expresión génica por mecanismos epigenómicos y, como resultado de ello, los patrones de la conducta adulta. La caracterización. Morfológica, biofísica y molecular de los diferentes elementos que configuran el sistema nervioso y de su desarrollo y mecanismos de interacción es un paso necesario, pero no suficiente para explicar la generación a través de la actuación orquestada de las neuronas del inacabable programa de conductas que el cerebro ejecuta en los animales superiores. El advenimiento de la neurociencia integrativa ha aportado nuevos datos experimentales sobre el funcionamiento interactivo de grupos neuronales en animales y en el hombre. Su confluencia con la información conductual aportada por la psicología cognitiva nos acerca al objetivo común de definir con un enfoque mecanicista cómo opera el cerebro de modo integrado. Para confirmar las especulaciones que todavía se hacen sobre cómo el cerebro es capaz de conseguir una emulación de la realidad buscando la especificación interna en forma de actividad neuronal de los aspectos más destacados del mundo exterior, es necesario individualizar los componentes de la actividad unificada del cerebro y modelar las capacidades computacionales de las redes interactivas que lo forman. En el año 43, muy optimistamente, McCulloch y Pitts postularon que el pensamiento podía ser reducido a los conceptos básicos de la lógica binaria. Tras 70 años de espera, cabe decir que, como, como señalaba, era una afirmación optimista. No obstante, en el momento actual el neocórtex se considera que se sabe construido por un microcircuito básico, la columna cerebral, repetido en paralelo en pequeñas diferencias, con pequeñas diferencias regionales, constituye hipotéticamente una unidad computacional independiente. Si nosotros llegamos a conseguir definir la arquitectura, conexiones y actividad individual de cada neurona e inferir la capacidad computacional de la columna, Podremos quizá, quizá finalmente hacerlo también con, lo de la, con la de los macrocircuitos formados por la interconexión de tales unidades y, y definir así las capacidades computacionales conjuntas del cerebro. Ese es el objetivo del Human Brain Project de la Unión Europea que busca construir simulaciones que permitan la reproducción in silico de procesos como la cognición y las conductas complejas propias del cerebro humano y desarrollar computadores neuromórficos que imiten el modo de manejar la información que emplea el cerebro. No es descabellado imaginar que en unos años el estudio de los mecanismos cerebrales de computación pase de los biólogos a los físicos, matemáticos e informáticos que deberán liderar en el intento de moderar los aspectos cognitivos del cerebro y clarificar si nuestro pensamiento tiene además elementos no computables como ahora discuten los investigadores de inteligencia artificial. Por el momento... Las nuevas de, técnicas de estimulación y registro en el cerebro humano, como la imagen cerebral funcional, la magneto- y electroencefalografía, la estimulación cerebral eléctrica y magnética, permiten ya medir y eventualmente estimular en seres humanos alerta la actividad neuronal de áreas y estructuras cerebrales concretas asociadas a experiencias sensoriales, emocionales o intelectuales complejas y conscientes correlacionándolas con la activación de determinados grupos neuronales. ¿A dónde nos lleva todo esto, este nuevo conocimiento científico sobre el sistema nervioso y la mente humana? En primer lugar, a tratar de prevenir y curar las patologías del cerebro. Las enfermedades nerviosas, y en particular las conductuales y neurodegenerativas, son devastadoras a nivel personal y familiar, persisten de por vida y sus tratamientos son aún limitados y poco específicos. Representan en términos socioeconómicos el 50% de la carga por enfermedad en la Unión Europea. Cuando se entienda el origen de cada enfermedad en términos genéticos y moleculares y sus mecanismos fisiopatológicos, será posible prevenirlas y tratarlas de un modo mucho más efectivo. El diseño de nuevos fármacos que modulen la neurotransmisión en circuitos neuronales concretos, en especial los de recompensa, permitirá la terapia de las enfermedades llamadas mentales, que afectan a uno de cada cinco habitantes del mundo y entre las que destaca la depresión padecida por el 11% de los europeos. El consumo de drogas y de abuso y de alcohol podrá combatirse científicamente cuando hayamos definido sus condicionantes genéticos, los mecanismos moleculares y celulares de la dependencia y los, camb y los cambios morfofuncionales que las drogas inducen en los circuitos cerebrales. Por otro lado, la neuroingeniería está perfeccionando la interacción cerebro-máquina y abre la, la opción de disponer de prótesis visuales artificiales para los ciegos, de nuevos sistemas interactivos de comunicación en pacientes con daño cerebral o de prótesis inteligentes controladas por la actividad cerebral para la recuperación motora. Pero el impacto social de las neurociencias va mucho más allá de la medicina. Por ejemplo, para desarrollar nuevos sistemas educativos. El aprendizaje es en esencia un proceso de remodelación de los circuitos cerebrales. Los métodos educativos deben dirigirse a potenciar los mecanismos neuronales implicados en el aprendizaje, ajustándose a datos científicos objetivos como la capacidad cerebral de almacenar información o el modo óptimo de estimular las interconexiones neuronales, a fin de alcanzar el máximo rendimiento mental para cada individuo. Los sistemas de justicia. Piden a las ciencias del cerebro respuestas objetivas a preguntas con las que se enfrentan cada día. ¿Es una persona concreta responsable de su conducta? ¿Cuál, es su estado mental ¿Cuál era su estado mental objetivo en el momento de cometer un delito? ¿Disponía de capacidad real para actuar de otro modo? ¿Qué efectos tiene la adicción a las drogas, la adolescencia o la senectud sobre la capacidad de controlar la propia conducta? ¿Miente un testigo? ¿En qué medida está dañado un cerebro? El uso de imagen cerebral proporciona ya información complementaria útil para ayudar a decidir en estos temas. El concepto de que el hombre dispone de una total libertad de decisión es más voluntarista que real y sus límites han quedado patentes con datos científicos que revelan, por ejemplo, una objetiva inmadurez en el desarrollo cortical de los circuitos de control de conductas impulsivas en los adolescentes o conductas descontroladas por alteración de áreas corticales específicas lo que está dando lugar a cambios en el sentido final de algunas decisiones judiciales. en el ámbito laboral se demandan de manera discutible el uso de técnicas de imagen cerebral para desembarcar simulaciones o la selección de empleados. Exploraciones similares se emplean en economía para analizar los mecanismos cerebrales de adopción de decisiones o evaluar preferencias hacia productos o situaciones a través de la eventual activación de los circuitos emocionales y de recompensa del cerebro de manera inconsciente. Recordemos por fin que la industria de recreo sigue de cerca los progresos de la computación antropomórfica y la mejora continua de las interacciones cerebro-máquina y de la robótica para hacer comercialmente viable una realidad virtual plurisensorial. Esto permitiría activar a todos los sistemas de percepción sensorial de manera artificial, creando una representación mental falsa de la realidad casi indistinguible de la verdadera. A nadie escapan las serias implicaciones éticas y los riesgos claros de un, abusivo, de un uso abusivo del creciente conocimiento funcional del cerebro y de las tecnologías que pueden explotarlo. ¿Hasta dónde aceptaremos llegar a la definición planificada de las características genéticas del cerebro de un hijo? ¿Cuáles son los límites éticos a la lectura de la actividad cerebral asociada a pensamientos, deseos o sentimientos íntimos o a la introducción directa en los circuitos cerebrales de señales externas a través de estimulación que el sujeto no controla y que interpretará como propias e incorporará a sus procesos mentales y a su memoria? Estas y muchas otras son cuestiones candentes sobre las que la sociedad se verá muy pronto forzada a definirse, trazando límites éticos y legales al uso de la información científica sobre la mente humana también obligará a reconsiderar muchas convenciones e ideas preconcebidas sobre motivaciones y valores en la vida personal y social de los seres humanos. Si los avances a la neurociencia parecen potencialmente temibles, también invitan al optimismo. Nos muestran que la rígida concepción determinista de un cerebro fatalmente condicionado por su herencia y por azarosas mutaciones genéticas es afortunadamente simplista. A la vista de la riqueza de los mecanismos epigenéticos que permiten ampliar la plasticidad y las posibilidades de modificación social y cultural de la conducta humana. La investigación del cerebro lo descubre como una frágil estructura que requiere mimo para alcanzar su óptimo nivel de desarrollo y puede ser fácilmente dañada, en especial en las, en las etapas más tempranas de la vida. He tratado en la última parte de esta lección de transmitirles la expectación y el entusiasmo de la comunidad neurocientífica ante el descubrimiento diario de nuevas y sorprendentes características del sistema nervioso, e intentado probar que la modesta contribución de sus miembros españoles posee el mérito adicional de haberse forjado en condiciones muy difíciles. No voy a citar para terminar en este lugar tan venerable a ninguno de los académicos y de los miembros de la comunidad universitaria. Voy a recurrir a un cineasta. David Trueba, que resumía mm, recientemente su intención al rodar la película Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados, diciendo que pretendió rendir homenaje, entre comillas, al esfuerzo de una generación que en la época de la posguerra solo pensaba en dejar un país mejor del que encontraron. Esos son los verdaderos héroes de la historia. No podría yo encontrar una mejor manera de expresar mi intención en esta lección, a Andrés Laguna. Muchas gracias. Se levanta la sesión.